10 horas después. Entendí que la razón por la que la androide no me contestaba no tenía nada que ver con el hecho de que su mecanismo se estuviera desgastando, ni tampoco con que no le gustara. Era más probable que ya amara a otro. Poco después, se fue a Japón. Le di un ejemplar de mi relato 2046. Espero que lo leyera. 100 horas después. Mil horas después. El amor es una cuestión de oportunidad. No sirve de nada conocer a la persona idónea demasiado pronto o demasiado tarde. Si yo hubiera vivido en otro lugar, mi historia podría haber tenido un final muy diferente.